Durante la inauguración del seminario Paisaje, Memoria y Fotografía, Convergencias Disciplinares, el investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, Pedro Sergio Urquijo, aseguró que Tasco a partir de la mitad del siglo XX tuvo cambios acelerados en su imagen urbana y son visibles en los manejos culturales por lo que el contexto actual de la denominación de pueblo mágico es lo actual y no el Tasco de la década del 30 o 50. En su ponencia Métodos de Revisitación Geográfica y Paisajes Culturales sostuvo que con todo esto el riesgo de transformación es latente. Mi hipótesis, mi hipótesis es que los cambios en este paisaje de Taxco son lentos durante cientos de años y que a partir de 1960-1970 se aceleró se aceleró radicalmente, ¿no? Los cerros se comenzaron a cubrir de casas. Aquellos cerros que pasaban cientos de años donde teníamos a lo mejor una, una iglesia, eh, una mina, hoy pues no, ya son colonias. Lo, lo interesante de esto, partiendo de la pregunta de pueblos mágicos, es que el contexto actual es el del pueblo mágico. No, no en los 30s, no en los 50s, donde diríamos, sí, es que esto es, esto es magia, ¿no? Destacó que se debe cuidar el entorno, hacer entender del tema del turismo como elemento de desarrollo y separar la parte del patrimonio o el cual permite la conservación del lugar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.